pero por lo mismo de la ¿Qué tal? ¿Cómo misma. están? Los saludamos desde la sede de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana en su modalidad virtual. Les damos la más cordial bienvenida en esta ocasión a la presentación del libro El libro de Eva, de Carmen Boullosa, esta notable escritora mexicana con quien platicaremos en adelante. También les damos la más cordial bienvenida a quienes nos van a hacer favor de platicar con Carmen y hablarnos sobre su obra. Se trata de Rosa Aurora Martínez Villa. Ella es académica especialista en la enseñanza de lengua inglesa y lengua francesa, quien estará a cargo de la moderación de esta plática. Y Melina Suara, quien es promotora de lectura, difícil tarea. Melina, bienvenida también. Muchas, muchas Muchísimas gracias. gracias. Vamos a iniciar esta conversación con nuestra moderadora. Así es que le paso el micrófono a Rosa Aurora Martínez Villa. Rosa Aurora, adelante, para ti es este programa. Gracias. Bien. Hola, ¿qué tal? Gracias, Liliana. Es un placer estar con ustedes hoy y hoy estamos de plácemes porque el día de hoy estamos presentando el libro de Eva, escrito por la talentosísima Carmen Boullosa. Es un libro increíble, es revelador, es agitador y provocador. Es una joya, como todo lo que le gusta hacer a Carmen. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también, hola Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, Pues pues. un gusto estar con ustedes. Les doy las gracias. Doy gracias a la feria en esta hermosa, maravillosa Jalapa que nos recibe, la Feria Universitaria del Libro. Les agradezco mucho esta invitación. Rosa Aurora y Melissa, mil gracias por acompañarme para este diálogo y a Liliana por habernos abierto las puertas hoy de la feria. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar sobre el libro de Eva? Es una novela inteligente, es profunda, que crea una ruptura en el pensamiento tradicional y sobre todo para aquellos que crecimos en un hogar bajo ciertos dogmas y más en aquellos hogares basados en una tradición cristiana. Gracias a Carmen, no solamente hablamos de Eva, sino escuchamos a Eva. Tenemos acceso a ella, ella nos explica, profundiza y detalla, nos da a conocer su versión de los hechos. Ella, a la mismísima Eva que ha sido por los siglos de los siglos, se le ha cargado la responsabilidad del infortunio de la humanidad. Gracias a esta narrativa también construida por Carmen, nos permite abrir una puerta para la discusión sobre esta nueva Eva, una Eva renovada. Una Eva llena de placer, de curiosidad, de voluntad y de fuerza. Y también el papel, también nos hace repensar el papel de Adán, ¿no? Cómo se reduce esta masculinidad que siempre durante años la habíamos pensado en un pedestal tan alto. En este Carmen, con eso nos muestra un Adán, si tan, no digamos débil, tal vez un poco dependiente o al menos diferente a lo que se lee en la tradición. Cuéntanos, Carmen, ¿qué es lo que nos puedes decir de este libro? Maravilloso, por cierto. Bueno, puedo decir que también yo, como Rosa Aurora, crecí y creo que muchas mujeres de mi generación, sobre todo, bajo la influencia de aquel Adán y aquella Eva del paraíso terrenal y la idea de que habíamos perdido una vida mucho mejor, una vida cuasi perfecta, más bien súper perfecta, por la indiscreción, transgresión, imprudencia, error, tontería de Eva, que había escuchado a la serpiente, que es un animal vil, rastrero y sobre todo cargando el mal, y que al ella probar la manzana incitada por la vil serpiente, nos dejó condenados a vivir en la tierra y a ganarnos el pan con el sudor de la frente y a las mujeres a parir los hijos con dolor, a tener los hijos con dolor y a estar condenadas a servir y ser no solo compañeras, porque eso ya las pone en un nivel de igualdad, sino a ser ellas quienes traen vida lo más soportable a los varones, puesto que ella, Eva, había sido la culpable
culpable de robarnos el paraíso. Así es. Crecí con esta idea, como suele ocurrir, los mitos expresan una manera de pensar comunitaria y además consolidan un orden social, o sea, tienen este juego doble. Y era un mito que se repetía y se repetía y que me suscitó una vez más curiosidad hace cosa de 6 años. Me dio curiosidad de dónde había salido esa Eva tan peculiar y esta claro. idea del paraíso perdido. Y creo que la idea surgió, estoy casi segura, aunque claro, uno también siempre reconstruye la memoria, de estar interesada en la extraordinaria, maravillosa, seductora, brillante figura de Teresa de Ávila o Santa Teresa Ajá. de Ávila, según quien cuente la historia, porque al tiempo que ella encabeza, digamos, la otra idea de la cristiandad o del catolicismo adentro de la península, hay un afán de destruir a los protestantes y ella, digamos, de alguna manera también protesta al Claro. dar una nueva manera de orar, una nueva manera de vivir en religiosidad, una nueva manera de conectarse con Dios, que no es pasando por todos. Y me di cuenta, mientras estudiaba y la leía, sus memorias son maravillosas, es una escritora interesantísima, una figura llena de humor, de profundidad y de contradicciones, que es lo que la hace incluso más, más atractiva a mis ojos. Y leyéndola, estudiándola, siguiéndola, vi que contemporáneo a ella fue el hecho de que la idea de Eva, como la conocemos, se considerara una verdad divina. Antes no formaba parte en esta versión de las Sagradas Escrituras. Y ahí todavía me llamó más la ¿cómo podía ser? O sea, Teresa de Ávila, la Teresa iba de, había sacado dinero de la nada para fundar su orden, era súper emprendedora, es una combinación entre, sí, claro, mística, obsesionada con aquel contacto, pero también su habilidad práctica es increíble y es como una banquera porque sacó dinero de ningún lado para fundar, hacer sus fundaciones, más de 3 decenas de fundaciones en vida, que tenían que ser autosustentables y que no querían ser abiertas porque había miembros de la orden religiosa que aportaban dinero y entonces los conventos se volvían como clubes privados de diversión, donde se hacía este tipo de vida mundana a las mujeres. Entonces, siguiéndola ella, o sea, eso me abrió y empecé a leer sobre Eva. No pensando que me fuese a llevar a ningún lado, porque a mí lo que me gusta sobre todo son los escritores, las escritoras y más que ellos mismos, sus libros. Y resulta que Eva, pues, no era una de las mías. Era una figura de un mito, pero empecé a explorar y a encontrar textos increíbles de versiones previas de Eva que me abrieron más puertas y empecé a tomar notas y a fantasear, no con una novela todavía, porque eso pues siempre lleva mucho tiempo, pero sí viendo a Eva distinta e imaginando cómo Eva podría haber sido tan distinta para mí de niña, para ti. Claro. Perfecto, no, es maravilloso. Y Melina, ¿qué nos puedes decir sobre esta Eva que... Primero, felicitar a Carmen por este libro. La verdad es que es un libro muy audaz y tiene lo que un libro debe ser. Te debe dejar así con las tripas revueltas y moverte todos los sentimientos y las sensaciones e ideas preconcebidas. Y la verdad es que lo hace, entonces muchas felicidades. Pues es un libro que nos va llevando a través de la voz de Eva a la historia de la humanidad, no solo de la misma Eva. Y pues las historias se construyen siempre del presente hacia el pasado, ¿no? Incluso estas. Y bueno, nuestro presente ha estado cambiando últimamente.
y está dando voz a quienes no lo tenían antes, como las mujeres, ¿no? Y entonces se me hace como muy interesante que Carmen dé voz a la primera mujer mitológica, tal vez, de la cultura occidental. Pero no solo eso, o sea, nos lleva de la mano primero a descubrir con Eva el ser mujer y nos lleva poco a poco hasta desde una parte muy imaginativa y fantasiosa hasta donde, bueno, todo se pone muy crudo, pero no deja de ser maravilloso. Y este ejercicio también de imaginación que hace Carmen, de imaginarse cómo va surgiendo como cosas que hacen a los humanos humanos, desde la risa, el llanto, cosas como cómo surge la cerámica, a mí, yo me estaba preguntando así, ¿cómo hizo este ejercicio de imaginación? Porque yo también lo he intentado algunas veces, de pensar, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue la primera vez que alguien inventó una cerámica? ¿Cómo puso las cosas? ¿Cómo cocinaron las primeras veces? ¿Cómo lograste esto, Carmen? Me parece genial. Lo logré, Melina, mil gracias, qué suave comentario, te agradezco mucho. Eso de revolver las tripas me encanta sobremanera, gracias. Lo logré de la mano de Eva, porque al yo leer a Eva y tratar de aterrizarla como personaje de novela, lo que ocurre es que las novelas no son, o sea, las novelas no son los mitos, la novela es otro género, y en la novela hay la idea de que existen las personas. Entonces, al aterrizar a Eva, primero pensé que esto no iba a poder pasar, pensé que no sé qué iba yo a hacer con esta obsesión de Eva que tenía yo, hasta que de pronto oí su voz, y al oír la voz, bueno, olí el personaje, y la seguí, y al irla ella siguiendo, de pasar de ser un mito puesto en ningún sitio, aterrizó aquí entre nosotros, en la tierra y en la historia. Y en la historia, pues, lo que ella vivía siendo la primera mujer de ese género de humanos, al ser ella la primera, bueno, tenían que inventar la palabra, tenían que inventar el vestido, tenían que inventar su propia sexualidad, tenían que, al descubrir el placer, sin la palabra no hay placer, descubren qué hay afuera, pinta por primera vez, o sea, vamos a ver la primera pintura de una caverna, que no es útil, pero que ocurre con útiles de utilidad de buscar, ella ha robado el fuego, además reúno varios mitos occidentales, porque tenemos el mito de que el hombre roba el fuego, y en este caso es Eva roba el fuego, y Eva lleva el fuego que alumbra, altera la comida, cambia, el tener el fuego le da un cierto poder, y también involuntariamente el fuego le da la posibilidad de pintar, el fuego llena de tiñe, la madera húmeda tiñe las paredes de una cueva donde se han guarecido de la lluvia y sobre eso, con la yesca, pues pintan, empiezan las representaciones, empieza la necesidad de contener, pues la cerámica es por un lado contener, pero por otra parte, además descubre como digamos que hay una especie de espíritu científico, también eso lo trae la palabra. Entonces, lo que me dio Eva al ir siguiendo sus pasos, no era solamente la recontar su mito completamente de otra manera, sino que al ella tener voz y ser una de nosotras, me fue dando una visión diferente de eso que se llama la prehistoria, y fue ella como un personaje moderno, también ahí hay un juego en que es el personaje moderno, pero es la que va creando lo que somos. Y sobre todo el hecho de la manzana, porque la manzana es esa manzana que encuentra el paraíso, que es una excepción, pues le da el placer, esto que es el sonido crocante en la boca, que produce un placer tan extraordinario, por eso nos encanta comer palomitas, que esa es otra historia, cómo me gustaría escribir algún día
una novela de la invención de nuestros ancestros de las palomitas, ¿no? Cómo lo hicieron, por un lado, por la eficacia de alimentar a la población, porque era esta florecita, inflorescencia, cómo la consiguieron hacer más grande con sus, digamos, su elaboración genética de las plantas, como nos dieron también el jitomate, nos dieron el cacao, nos dieron tantas cosas, pero en el caso del maíz les interesaba este que de muy pequeño, de crecer muy pequeñito, con las poblaciones siendo más grandes, las ciudades crecían, que fuese más grande. Entonces, pero sobre todo, no es solo el alimentar de la palomita, sino el sentido de tener algo crocante en la boca, y la manzana le da algo crocante en la boca. El esto placer. El placer. Le provoca algo tan especial. Bueno, esto lo saben muy bien los que estudian el cerebro, qué áreas del cerebro toca lo crocante, cómo están cercanos, a la cercana el área a la palabra y al placer. Entonces, esto, digamos, me fue llevando, el personaje me fue llevando de la mano a... no diría yo que imaginar, sino a seguirle los pasos a un personaje que tampoco diría que me era imaginario, sino que, y eso es lo que es sensacional escribir novela, que parece que ya estaban hechos antes de que llegaras tú, que eres el autor. Después tienes que trabajar muchísimo, eres su esclavo y tienes que corregir y limpiar y seguir, pero hay algo siempre en una novela de seguirle tú el paso. Y eso, Melina, fue una cosa pues muy, muy hermosa. Le seguí el paso, ya el paso histórico, al personaje que ya no era un personaje de un mito puesto en un lugar de la nada, sino puesta en la tierra, además, porque ¿a poco puede haber un paraíso mayor que la tierra? No lo creo. Y tampoco lo cree Eva, como ve por primera vez la tierra. Han estado en esta contención estéril, pequeña, contenida, sin espacio. El paraíso es una especie de burbujita. Están en realidad, diremos hoy, muy confinados. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, por ejemplo, ahora algo que me parece increíble de la novela, llega en un excelente momento de la historia, ¿ok? Ahora mismo estamos viviendo una nueva oleada de movimientos sobre los derechos de las mujeres, y no solamente en México, sino también en gran parte de Latinoamérica, a nivel mundial. Entonces, este es una, es, para mí yo creo que es un momento perfecto donde estamos. Esta Eva es... somos todas, ¿ok? Eva con este libro intenta buscar su voz, pero yo creo que siempre las mujeres hemos alzado la voz igual que Eva, pero nadie nos escuchaba, ¿no? Ahora estamos intentando cambiar esta narrativa donde queremos ser escuchadas, donde nosotros queremos presentar nuestros, deseamos contar nuestra versión de los hechos, que al fin y al cabo Eva nos está contando porque nadie... siempre lo habíamos visto desde el punto de vista del hombre. ¿Qué era lo que había hecho Adán? Él nos contaba todo. Los hombres quienes escribieron los demás libros, Biblia, etcétera, siempre nos decían, ah, bueno, ellos eran hombres y ellos escribían. Ahora Eva, mediante ti, ella nos habla, ¿ok? Porque hasta cierto punto yo creo que como escritora tú te sientes como un medium, ¿ok? Tu personaje te está hablando. Eres tú, la escritora, la que le está dando forma a la novela, pero tienes a alguien más que te está como que, no dictando, pero te está diciendo, mira, Carmen, nos vamos por este lado. Y mira, Carmen, así se siente el placer. Y mira, Carmen, y así hicimos esto. Entonces, creo que es algo, para mí me parece maravilloso encontrarlo en este momento cuando veo las noticias, cuando veo todo el amor y todo las ganas de luchar de las mujeres, ¿no? Por mostrar nuestros hechos, contar nuestra versión, que es lo más importante. Y eso creo que tú lo has hecho. Muchas gracias, Rosa Aurora. Yo creo que también ocurre con las novelas que, de alguna manera, por eso es que nacen... nace el deseo de contarla del autor,
siempre lo he dicho desde hace muchos años, pero creo que nunca había tenido yo más razón que hasta esta novela que estoy ahora, que lo que hace un novelista en realidad es casi ser un arqueólogo, que lo que se encuentra es un cuerpo que ya está hecho ahí. Pero no es que esté hecho por el pasado, que es lo que sí le ocurre a un arqueólogo. O sea, un arqueólogo tiene que escarbar y después tener la sabiduría para no destruir lo que esté escarbando. Lo que ocurre en el caso de un novelista es que se va a encontrar con un cuerpo que ya está vivo. Y el trabajo del autor es no romperlo, no destrozarlo, saber usar bien esa cucharita para limpiarlo lo suficiente. Y lo que es increíble en las novelas, y esto lo leo también en los autores que amo, y ahora explico cómo, es que la novela en realidad es hija siempre de su tiempo. Aunque sea una novela que hable, escrita por una autora del siglo XX, porque yo soy una autora del siglo XX, que hable de un autor del siglo XVII, que me pasó con la otra Manuel Lepanto, o me pasó con Sofonisba Anguissola, que era una pintora del siglo XVII, siempre las novelas están hablando de su propio tiempo y surgen de una realidad colectiva y de una atmósfera. Ahora bien, uno parecería que digo una incoherencia, porque ¿cómo puede ser que uno haga ese trabajo de descubrir hacia abajo si lo que uno captura es una atmósfera y la atmósfera está arriba? Pero lo que es cierto, y lo acaba de decir Melina, es que todos hacemos nuestro pasado. Y esto quiere decir que todos nosotros rehacemos nuestra raíz. Esto lo sabemos los que somos papás, los que tenemos nietos. Yo soy hija de mis hijos, yo soy nieta de mis nietos. Ellos me hacen ser quien soy. Y a su vez, yo soy madre de mis papás, yo soy madre de mis padres. Yo soy la abuela de mis abuelos, yo les vuelvo a dar vida. Me acuerdo de ellos, los vuelvo a leer, los traigo, los doy vida. Y de mis bisabuelos y de los que yo me sepa historias. Entonces creo que esto es también lo que ocurre con el novelista. Y en este sentido sí puede uno decir que está escarbando. Escarba para encontrar el presente, para encontrar qué hay hoy. Y eso es lo que le habla a un novelista y lo que un novelista dice. Después viene claro también todo lo que es la profesión del escritor. Por eso me explico, y dime por favor, Rosa Aurora, si me pongo muy confusa y trato de ser menos confusa. No. Me explico por qué cuando un joven poeta piensa, un joven o no tan joven poeta, alguien siente este instinto de escribir un poema, de confesarse en esa palabra que es la palabra no útil del poema, esa palabra que va a expresar un sentimiento muy profundo, que uno cree, el que siente esa inspiración, cree que es único. ¿Y por qué este, que el escritor novel, el que aún no tiene dominado el oficio, por lo regular, lo que aterriza como primeros poemas son mis lágrimas son dos perlas, o tus lágrimas son dos perlas? Todos los lugares comunes de la poesía, o todos los lugares comunes aparecen. Y no es que esté mintiendo el poeta nuevo, el poeta que está apenas tratando de aprender su oficio, es que está en realidad cargando con la tradición, cargando con... Y es, uno lo ve, bueno, lo ve con toda claridad, uno ya como escritor viejezuelo, o viejito, que llegan los jóvenes escritores, siempre es muy suave ver las cosas que nuevan, y los que todavía no son escritores, pero quieren serlo, los poemas suelen ser pues una recuperación de lugares comunes, cosas ya dichas, versos que parecen robados. ¡No, no son robados! Es que es este ejercicio extraordinario, porque la lengua, el lenguaje, es una creación colectiva y es algo que tenemos todos en común, y nos lo sabemos de memoria, pero nos lo sabemos por los otros, y lo tenemos que aprender, y el lenguaje escrito es algo que se tiene que ir dominando, ¿no? Y haciendo y encontrando. Sí es cierto que parece que aprendemos a hablar espontáneo o el lenguaje espontáneo,
pero necesitamos a los otros para aprenderlo. Un ser humano totalmente encerrado en una torre que no tiene contacto y que no oye nunca la lengua, pues no hablará. Siempre lo hable. Y al hablarlo, se recupera lo más íntimo. Y al escucharlo de los otros, y esto en la literatura queda más claro que un vasito de agua pura. Hablando de lo cual, yo me tomo un traguito de mi vasito de agua pura. Perfecto. Que siempre hace bien. Ok. Melina, por favor, ¿nos puedes? Quisiera preguntarte, Carmen, me llamó mucho la atención como lectora, el que solo hubiera un personaje femenino poderoso, ¿no? Y de ahí todos los personajes femeninos parecen así carecer de poder totalmente, mientras los hombres, bueno, digo, así ha sido la historia, pero el por qué lo elegiste así, mientras los hombres, bueno, tienen poder, pero además ni uno se salva, todos son todos son unos cobardes y demás. ¿Por qué elegiste caracterizar así tal vez hacer esta diferencia entre hombres y mujeres? La novela tiene una característica que yo no pude escapar a mi educación de infancia. Y es este mundo binario que tú bien señalas. ¿Por qué demonios el mundo binario? La gente no solo somos hombres y mujeres, somos hombres, mujeres y otro montón de cosas en medio y alrededor, y yendo para aquí, para allá, y el género se elige, se trabaja. Pero en la novela todo es binario. Y mi imaginación trabajó así. No lo sé. Yo no caí en la cuenta, Melina, sino mucho después. Dije, ay, demonios, ¿por qué? ¿Por qué me quedo tan binaria? Hombres y mujeres. Ahora bien, creo que hay un personaje masculino que se salva y es Caín, aunque luego le gane la ira. Porque Caín, que trabaja la tierra y que también es un fundador, que va a fundar la primera ciudad, Caín tiene algo muy suave. Y hombres y mujeres parecen marcados por una condena, que no es la condena del pecado de Eva, sino que es la condena de que no hay arte más difícil de dominar que la propia vida. Y vemos a Adán caer en un error muy grande. Y es que él no es capaz de cultivar su propia vida apropiadamente. No resiste los celos que le dan y la envidia que le da de que Eva tenga el hijo de su propio cuerpo en lugar de él hacerse padre. También ella se ha hecho madre. Uno, todo lo tiene uno que hacer, lo tiene que crear. La vida está hecha de lo que hacemos de la vida. Si caemos en estulticia o abandono de nuestra propia vida, pues se vuelve una catástrofe. Todo lo que uno, lo que hacemos, digamos que en la novela no se lee la idea del buen salvaje, en la idea se lee la idea de que esto que estoy diciendo, la vida es de quien la trabaja. La vida es de quien la trabaja y es el arte más difícil. Tienes que estar todo cultivando, pensando, viendo tu propio sentimiento, tus propias debilidades, porque si no, das el adanazo. ¿Qué le pasó a Adán aquí? Pues la envidia del clítoris, la envidia de dar a luz, la envidia del espacio que va ocupando en la mesa y en la casa Eva, y no la resiste. Bajo su envidia, como Eva comete también un error, que es darle a Abel, darle un hijo pensando que eso le va a quitar el enojo o la envidia o la furia, y le cede a un hijo. También ella fracasa en su relación con Adán, en su ayudarlo a participar, a entrar con ella. Ella no encuentra la manera, él no encuentra la manera, y caen en su propio error del que van siendo víctimas
todos, digamos, en esta novela no es que el error de Eva nos lleve a todos a la catástrofe, sino que es el adanazo, el Adán es incapaz de hacerse, de cultivar su propia vida, de hacer de su propia vida algo visual. Ahora, que si las otras mujeres son pequeñas, yo no creo, yo creo que esos son los papeles de los otros papelitos que salen, sí es cierto. También Eva, de alguna manera, tiene una responsabilidad muy grande porque yo creo que ella sí se come a sus hijos. El papel del padre siempre es el papel imaginario del padre y activo del padre, es que la madre no se coma al hijo, que la madre, que el hijo se pueda separar de la madre y entrar al mundo, pero el padre que tenemos en esta familia disfuncional, por decirlo menos, no hace su labor de padre, no trabaja, no consigue tener el valor de él asumir su paternidad y de él asumir su relación con Eva y de él asumir todo lo que tiene que ir asumiendo alguien en la vida, que está lleno de muchas más cosas de las que yo acabo aquí someramente de enumerar. Entonces, es posible que sí, que veamos a todas las mujeres también tan pequeñas porque Eva pues se las ha ido medio comiendo, pero sí son hijas medio respondonas y es lo que vemos en los papeles entremezclados, que le responden, le dicen, no, yo creo que tú te equivocas, que estás acordándote mal de esto y lo otro. De todas maneras, Eva no las ve, que es quien nos cuenta la historia. Por otra parte, con el ánimo de recontar los pasajes del Génesis, pues fui recontando lo que hacen los personajes varones. Y cómo ellos le van robando, digamos, no, Adán no es el único que le roba la narración o la historia a Eva, también se la roba Noé, de manera también muy catastrófica. Entonces, no sé si te supe contestar la pregunta, pero creo que tu reclamo es 100% legítimo y verdad. Justo ahora que mencionabas lo de no binario, me parece muy curioso porque una de las ideas que tuve al principio del libro es que Adán y Eva no tenían un género ni un sexo, ¿no? O sea, son expulsados así tal cual, dos seres asexuados, y se van construyendo como hombre y como mujer, ¿no? Entonces vamos viendo también lo que va construyéndolos en su... y lo que va construyendo también igual la historia de la feminidad y la masculinidad. Entonces... por ahí sí tocas un poco lo que es lo no binario y me parece muy interesante también. Son prebinarios al principio. Si se hubieran ido por otro lado, pero no se van, y sí anhelan, cuando están pensando tener un hijo, cuando quieren un hijo, recordarás, no quieren el lado binario y no quieren tener los hijos así, quieren otra cosa, quieren algo que sea una participación completamente imaginaria de los dos. Pero quedan en ello y después ya no remontan su anatomía. Claro que yo pude haber inventado otra anatomía, pero entonces ya no la traía más hacia acá. Tengo otra novela en que se inventó anatomía, pero aquí no hubo anatomía. Ok, perfecto. Y ahora, por último, bueno, entre una de las cosas que más me pegó, una frase, que a ver si recuerdas de todo lo que has escrito esto, y por más bien que se case, siempre estará casada por la mitad, si cada hombre tiene dos esposas. ¡Wow! Creo que esa es una de las frases realmente impresionante, pegadora, en el sentido de que tenemos a una mujer incompleta, es decir, es una mujer a medias. Okay, ¿Quién dice esa frase? No me la lo dice Eva cuando creo ya llega a ver a Caín. ¿Pero por qué dice Eva eso? Por más pues bien que sea. Realmente opinaría, si no fuese que por algo tiene que ver en el contexto, porque visto desde acá, que bueno, como ahora ya estoy escribiendo otra novela y andando en otros planetas. La verdad, y no me la sé, no, ahora, cuando la había acabado de escribir, todo iba para adelante y para atrás, pero yo vista desde acá, objeto la frase radicalmente.
Para empezar, yo creo que las mujeres somos las que tenemos un esposo. Si tenemos uno, o tenemos dos, o tenemos tres, o no tenemos. ¿Cómo tener? Nadie tiene al otro. Entonces, objeto esa frase, yo propongo, y no sé si así vamos a acabar esta conversación, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo propondría que a Carmen la llevemos a la hoguera. ¿Cómo se atreve a decir eso? No, pues no, yo no sé cuál es el contexto, pero voy a estudiar el caso, posiblemente. Estoy buscando, pero realmente he perdido la página, pero bueno, fue una frase interesante. Pero esa frase interesante, yo no sé en qué contexto está y a qué se refiere esa frase interesante, porque si fuese, digamos, la frase alrededor de la que va a girar la novela, pues yo sí realmente me jugaría un arcado ahorita contigo en tres patadas y ya pondría las llamitas del final. Entonces, pero yo no creo que la novela merezca ponerme en la horca y el ahorcado. Pero esa frase, no sé a qué se refiere. No lo comprendo. Siento como lo siguiente, como cuando uno de pronto voltea a la derecha o a la izquierda, encuentra una ventana de un vecino y está viendo ver al vecino o a la vecina hacer algo rarísimo que no entiendes en realidad si es que está tomando la cabeza de medusa del cabello o si está poniendo a colar unos espaguetis. Y así me siento ante esa frase. No sé qué hay en el resto. No sé qué hay en el resto. Tendríamos que checarlo aquí. Pero bueno, fue una frase que se habla, pero dices, es interesante en el sentido de a veces, no solamente, bueno, yo no lo veo desde el contexto del esposo, del casado, más bien me refiero a eso, falta de complemento. De la mujer que se vio por mucho tiempo como Eva, en el sentido de que siempre faltó escuchar su versión, le robaron tanto, porque también Eva, o sea, fue de que le robaron también la idea de su arca, le robaron, Adán era tanto sus celos, estaba tan enojado por no tener el mismo placer que ella, que tanto le quitaron, la despojaron, que hasta cierto punto no sé, era como que una mujer que le faltaba algo, ¿ok? Entonces yo veo esa frase de esa forma, no que literalmente las mujeres estén incompletas por los dos, porque son dos esposas para cada esposo, pero simplemente es esa falta que se nos dé la voz, que nosotros presentemos nuestra versión de los hechos para que podamos demostrar a ese otro género que estamos bien completitas, con hombre o sin hombre. Posiblemente. Yo creo que en realidad en la vida todos siempre estamos intentando acompletarnos y que como somos animales temporales o seres temporales, esto que pase en la siguiente media hora nos va a completar un poquito más. Y yo acompleto para no llevarme a la hoguera, que a lo mejor yo estaba hablando de estas dos esposas. Yo también tengo dos esposas. Aquí están mis dos esposas. Esta a veces se queja cuando uso mucho la pluma o la tijera o el hilo y la aguja. Mi esposa derecha. Mi esposa izquierda se queja menos, pero es menos eficaz. O sea que si yo pudiera tener tres esposas y mi tercera esposa fuera mejor que estas dos que tengo, la aceptaría. Ya quisiera yo ser una esposa con tres esposas, esposa de tres esposas. A eso se refiere, pero no lo sé, pero dije que iba a estudiar el caso y posiblemente lo haré. Perfecto, muchísimas gracias. Melina, ¿tienes alguna pregunta? Una idea central, bueno, tal vez no es central, pero a mí es de las ideas que me quedaron de la novela muy grabadas, y que se nota que la escritora es madre, es porque habla de la idea de madre, de la figura, como una figura atroz, como devoradora y dadora de vida a la vez, ¿no? Hasta me recuerda a estas deidades prehispánicas, ¿no? Estas dualidades. Y hubo una cosa que hasta la comenté hace rato con mi hermana, que habla y dice que dar a luz es como lo más parecido al canibalismo. Me pareció una forma tan...
tan humana de explicarlo, tan, me quedó así como que una pieza de rompecabezas. Dije, sí, es cierto, ¿no? Porque siempre lo vemos como todo maravilloso, y sí es maravilloso, pero tiene ahí una parte súper extraña. Y bueno, nada, quería recalcar también eso. Y bueno, digo, Eva es como la madre de, ahí se expone, ¿no? Como la madre de todos, la madre de la humanidad. Es la madre todo, y la madre siempre es una figura muy compleja. Yo creo que esas diosas prehispánicas que has traído a cuento explican también un poco lo que sentimos ante la idea de esa madre que es la madre total. O sea, la madre total es capaz de sí darnos vida, pero por lo tanto también de darnos muerte. Entonces hay una sensación ante lo madre, pues sí que es, y además todos queremos ser nuestras propias padres madres, ¿no? Por eso es que me gusta acomodarlo al revés y pensar, yo soy la madre de mis padres y mis hijos, ellos son mis padres. Me gusta acomodarlo alrededor, al revés, ya en el lado práctico, porque en el lado imaginario, pues sí, la idea de la madre es una figura bastante tremenda. Es esta figura de dadora de vida, también puede ser dadora de muerte. Y esto creo que Eva lo sabe perfectamente bien. También sabe bien Eva que ella no puede proteger como ella hubiera querido a sus crías. Como lo vemos en el pasaje, voy a hablar de violencia doméstica y que no hace falta mencionar aquí porque no necesitamos amargarnos la noche. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Carmen, que nos hace llegar Omar Santos. Dice, hola, Carmen, ¿consideras que tu libro es feminista? Considero que mi libro revive una idea del feminismo de principios de los 80s y los 70s, en que las mujeres queríamos y sentíamos la necesidad de contar diferente nuestra propia historia. También que era muy fresco para mi generación, pues ante la píldora anticonceptiva, ante la minifalda, ante la nueva cultura popular, ante lo que había ocurrido, la revolución cultural que vino después del 68, que provocó el 68 y que continuó pasando, esta reinvención de nosotras mismas. Y creo que en mi novela, pues se nota que yo tuve en mis manos la primera revista MS, que yo tuve en mis manos la primera revista FEM, que he tenido la suerte de estar rodeada de amigas que fueron de esa oleada del feminismo, y que yo crecí con esa avalancha cultural. Yo y las escritoras de mi generación, que sentimos que teníamos derecho a nuestra propia voz, que hay grandes escritoras en mi generación, la poeta Coral Bracho, la poeta Gloria Gervitz, escritoras Bárbara Jacobs, escritoras que ya estaba ahí María Luisa Puga, había estado Rosario Castellanos, escritoras que sentíamos que podíamos hablar. Y eso, pues, creo que es lo que marca mayormente la novela. Como toda historia novelesca, tiene complejidades que a lo mejor no pasa el tamiz o la calificación de, bueno, es feminista, pero la verdad es que es un poquito misógina, porque no sé qué. Eso es posible. Pues muchas gracias. Bueno, para abonar a todo lo que ya se sabe de Carmen Boullosa, yo quisiera decir, además, que bueno, es poeta y novelista, recibió el premio Javier Villaurrutia de México, el Liber Arthur Prize y el Anna Seghers en Alemania, el premio de novela Café Gijón en el Casa de América de Poesía Americana, el Rosalía de Castro, otorgado por el PEN gallego, fue finalista para el Drunken Boat de Poesía y del PEN Translation Award 2014 y nominada al Mundial Femenino de Literatura organizado por la revista 3% como única representante de México.
Forma parte de la generación sin nombre que se agrupó alrededor del taller Martín Pescador, a la que pertenecieron Roberto Bolaño, Verónica Volkow y otros. En los 80 y 90 presidió con Alejandro Aura el Centro Cultural El Cuervo, donde se dieron cita teatro, literatura, música, artes plásticas marginales, pero imprescindibles para la historia del arte mexicano de los 80. Y bueno, por el libro de Eva, obtuvo el premio Jorge Ibargüengoitia 2021 de literatura de la Universidad de Guanajuato. Felicidades, Carmen. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario. No sé si quieren añadir algo más nuestras moderadoras y comentaristas de tu obra, Melina, Rosa Aurora. Claro que sí. Por último, me gustaría comentarles que está este libro en la página de Alfaguara, si así realmente léanlo, es una cosa bella. Y bueno, cualquier cosa, por favor, entren a la página y les recomiendo que lo lean muchísimo. Quiero agradecerle a Carmen, Melina, muchísimas gracias, Carmen, por todas tu tiempo, tus explicaciones. Es un placer estar contigo. Melina, también es un placer tenerte aquí. Y muchísimas, muchísimas gracias. Melina, no sé si quieres decir algo. Carmen. Pues nada más felicitar a Carmen. En realidad ya dije lo que tenía que decirle del libro, me gustó muchísimo y bueno, felicidades y un placer poder preguntarte las cosas así directamente. Gracias. Yo bueno, estoy muy agradecida por el diálogo con las dos fantásticas mujeres con las que conversé. Se los agradezco muchísimo. Da una alegría muy especial que un libro quede vivo en otros lectores. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues en nombre del comité organizador de la Feria Internacional del Libro Universitario, les damos las gracias a ustedes tres. Felicitaciones a toda la gente que nos acompañó en este gran evento. Es grande para nosotros cualquier evento de presentación del libro. Y a la comunidad de Penguin House, ¿cómo es? Random House, perdón. ¿Cómo se dice? Penguin es, perdón, no lo tengo aquí escrito, entonces yo necesito el apuntador. Muchísimas gracias por su compañía y no se pierdan de la programación de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana en su modalidad virtual. Síganla. Hasta pronto.